De Huesca regresamos hasta Zaragoza, nos vamos a una exposición que está a punto de abrir sus puertas, es la de la pintora zaragozana Eva Armisen, y allí se encuentra nuestra compañera Vanessa. Qué carita más reconocible, desde luego que sí. ¿Verdad? Que sí, Blanca, seguro que a más de uno de nuestros espectadores y a vosotros también les suena mucho lo que estamos viendo ahora mismo en esta imagen. Pues yo les voy a presentar todavía más. Hacer y deshacer, Eva, ese es el nombre de esta exposición. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Porque tenemos muchos. ¿Te parece que empecemos por el primero? Perfecto. ¿El que da nombre a esta exposición? Sí. Cuéntanos. Bueno, esta exposición habla un poco de cómo hacemos y deshacemos y con las piezas que nos quedan somos capaces de reconstruir, ¿no? Y en este cuadro, que es un poco el que da título a la exposición, lo que he hecho es eso. Yo me siento muchas veces como una casa, ¿no? Que arrastras todo lo que tienes dentro y que tienes que ir reparando, ¿no? La puerta que no cierra, el viento que te ha roto la ventana, la capacidad de que con el corazón en la mano somos capaces de eso, ¿no? De rehacernos y de aprovechar las piezas que han quedado a veces para hacer cosas nuevas, ¿no? Y habla un poco de eso y del camino de vuelta a casa, ¿no? Y es que eso es importante, de ese camino de vuelta a casa, porque Eva regresa a Zaragoza. Muy esperado tu regreso, Eva. Sí, la verdad es que me siento siempre súper súper bien recibida, ¿eh? Me encanta venir a Zaragoza, vengo menos de lo que me gustaría, pero lo disfruto mucho cuando estoy aquí. Ahora hacía 3 años que no exponía y estoy emocionada de inaugurar esta exposición mañana. Estoy muy, muy feliz. La cita es mañana a las 8, pero antes les vamos a mostrar más de sus obras de arte. Por ejemplo, Marcando el camino para volver. Nos explicabas ahora mismo que también es una de tus preferidas. Son muchas, ¿no?, las que hay, pero este sí te gusta mucho. Bueno, y tiene mucho que ver con Zaragoza, ¿no? Y con volver al sitio de donde eres, a recuperar cosas que al principio a lo mejor has corrido, ¿no? Y te ha parecido que avanzabas mucho y que la vida te llevaba, pero vuelves a eso, ¿no? Vuelves a lo que eres esencialmente, y para mí representa esto, ¿no? Y es, has marcado tu camino, y que yo leí hace poco que me inspiró este cuadro, ¿no? Que no venga un pájaro y se coma las miguitas y no sepas volver, ¿no? Pues yo lo he pintado y representa eso, el tener siempre marcado este camino, saber de dónde vienes, ¿no? Y saber agradecer también y conocerlo, no olvidarte, porque gracias a lo que han hecho muchos estás donde estás, ¿no? Y habla de eso. Eva, como decíamos, mañana se abren las puertas de esta inauguración, de esta exposición, pero la buena noticia es que ya hay cuadros que están vendidos. Sí. La verdad es que sí, tengo mucha suerte en eso y hay mucha gente que esperaba ya las obras y no sé, yo estoy feliz. Me gustaría ahora mostrarles otro de los cuadros que hay en esta exposición, también con especial significado, ¿no? Mirando un poco hacia tu hermana. Sí, bueno, significa varias cosas. Yo trabajo con mi hermana, que vive en Los Ángeles desde hace 20 años y nos encontramos por todas partes del mundo donde expongo, ¿no? Y siempre hemos tenido un vínculo muy unido y seguirlo manteniendo para a mí me da mucha seguridad y me produce mucha felicidad, ¿no? Y el cuadro este habla, aparte de estos dos personajes femeninos que aparecen muchas veces en mis obras como que caminan a la vez, hablan también de la contradicción, de la dualidad, del corazón, de la cabeza, de todas esas cosas que tenemos que equilibrar, ¿no? Decíamos, esa exposición mañana abre sus puertas a las 8 de la tarde en la calle Fita, pero tenemos muchos más cuadros que enseñarles. Les vamos a pedir a Diego, a nuestra cámara, que se gire, porque, por ejemplo, llegamos al de la novia ingenua. Sí. Bueno, yo en mi pintura hablo mucho sobre la ingenuidad, porque la defiendo a pesar de todo, ¿no? Yo creo que tenemos siempre ese poder, ¿no?, que te da el no tener miedo cuando no conoces el peligro, ¿no? Y a pesar de todos los peligros que conocemos y de otros que se empeñan en que nos acechan, ¿no?, cuando a lo mejor no es verdad, yo la represento como la novia, ¿no? Esta novia que está en medio de, en otro planeta, ¿no?, porque sabe que lo que le están vendiendo a lo mejor no es verdad, pero se lanza eso a disfrutarlo y a ese momento de felicidad, ¿no? Y yo reclamo la ingenuidad y curro por seguirla manteniendo. A mí Eva me ha desvelado cuáles son sus favoritos, claro está que le gustan todos, pero yo, Eva, si me permites, muchas gracias por atendernos, yo me voy a quedar, les voy a enseñar a todos los espectadores el que a mí me ha gustado, así que genial. Vamos a pedirle a Diego que se acerque, y es este que tenemos aquí, fíjate esta imagen. A comer, la familia también. Con tus nenes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un momento que se repite en mi casa muchas veces y que es mi cocina.
las baldosas, la ventana, todo es tal cual, ¿no? Y es ese momento en que compartes algo tan básico como eso, ¿no? Con la comida, con tus hijos, ¿no? Yo creo que ahí hay un montón de cosas, ¿no? El amor, la conversación, el sentimiento este de te alimento, ¿no? Con todo lo que eso puede significar, ¿no? Muchas gracias. Eva, ya lo saben, la cita mañana a las 8 de la tarde en Calle Fita. Y sí, Blanca, me veo muy reflejada aquí cocinando y con mis hijos, con Paula y con Alejandro. Pues un besito para tus hijos desde aquí. Gracias a Eva Risen por atendernos un día desde la apertura de esa exposición.